Hola, ¿qué tal, amigos del canal? El motivo de la visita al bosque hoy es un poco la búsqueda de la manita cesárea, aprovechando que las temperaturas estuvieron bastante buenas y que hubo alguna lluvia que otra, pues voy a dar una vuelta a ver si encuentro alguna. Bueno, si os apetece, me acompañáis en esta aventura. Vamos allá. ¡Buah! ¡Tremenda! ¡Uy! Casi me caigo con la emoción. Tremenda cesárea que hay aquí. Y ya está un poco abierta y comida por los gusanos. Pero está buena. Voy a cogerla para explicaros un poco de qué va la especie esta. Y todavía no está afectada por el micogone rosa. Como os dije hace un rato, voy a hablaros sobre la especie. Se trata de la manita cesárea, escrito Amanita caesarea, conocida vulgarmente como Amanita de los Césares, Oronja o Huevo de Rey. El ejemplar parte en principio de un huevo que es totalmente blanco y se muestra, digamos, a flor de piel en la tierra. A medida que va evolucionando, va rompiendo, o sea, parte el primordio y luego sale lo que sería la seta en sí. Consta de un sombrero que va de convexo a aplanado. Su cutícula es de color naranja, siempre un naranja, a veces quizá un poco más vivo que el que tengo en la mano. El margen es estriado. Es consistente el sombrero, aunque con la edad se va volviendo un poco esponjoso. Es separable, dejando ver debajo una carne de color amarillo. Es un poco viscosa con la humedad, totalmente lisa y a veces mantiene restos blancos del velo sobre ella, claro. Las láminas al principio son de un amarillo pálido, más tarde un amarillo dorado. Son abundantes, son anchas, libres, o sea que no tocan el pie, y numerosas. El pie es cilíndrico, como podéis observar, atenuado en el ápice y de un color amarillo. Tiene un anillo membranoso, estriado y del mismo color que el pie. La base, como podéis ver, es claviforme y formada por una volva amplia y en forma de saco. Vamos a dar un corte para ver la carne. Bueno, la carne es blanca, amarilla bajo la cutícula, tiene un olor agradable, aunque con la edad se hace desagradable. Tiene un sabor muy agradable también, como si fuese a fruto seco. Es comestible cruda y bueno, yo la considero uno de los mejores manjares del bosque. A la bajada de las temperaturas. Voy a aprovechar y así ya acomodo la cesárea y me abrigo un poco porque esto puede hacer daño. Fresquito de la tarde. La voy a continuar a ver si encuentro alguna más. Bueno, no me lo puedo creer. Vaya huevo de amanita cesárea. Guau, súper a la vista. Increíble. Guau. Voy a pillarla con cuidado, ayudado de la navaja. Pero qué preciosidad. Voy a tapar un poco. ¡Oh! Tremendo. Vaya huevito que tengo aquí. Pero esto es increíble. A ver, voy a ayudarme también con la navaja. Bueno, creo que le di demasiado ímpetu.
demasiado. Bueno, esta es pequeñita, pero bueno, así a la mitad. No debería de haberla pillado tan joven. Pero estaba también justo al lado y se iba a morir. Bueno, pues ya tengo tres. Tres y bonitas. Voy a tapar bien, siempre es conveniente tapar los agujeros en cualquier especie o género. La manita cesárea eclosiona normalmente bajo frondosas, o sea, tanto robles como castaños, como incluso alcornoques. Pues ahora a continuar, a ver si aparece alguna más. Vaya, una anciana xanta. Aunque el objetivo hoy son las manitas cesáreas, pues voy a llevarme una anciana xanta, que es una seta que me gusta. Como hoy voy a comer setas, pues está súper tierna. Es una de las setas que me gustan en la cocina. Bueno, ya tengo para cocinar. ¿Qué es esto que tengo aquí? A ver. Oh, parece un boletus pseudo regius. Qué preciosidad de boleto. Está súper duro, recién salido. Pues me lo voy a llevar. Uf, qué arraigado está. ¡Qué preciosidad! Vaya, me parece que es el día también de las cianas xanta. Pues me voy a llevar alguna con las cesáreas. Estado sin gusanos. Bueno, pues al cesto. Bueno, después de este corto paseo y haber encontrado la reina, bueno, una de las reinas para mí, la manita cesárea, junto con alguna rúsula cianoxanta, el boletus regius. Por hoy voy a concluir. Y nada, deciros que, como siempre, podéis suscribiros en el canal y darle al like, ¿de acuerdo? Ahora me voy a cocinarlas, acompañadme. Manos a la obra. Cambiarse de ropa y manos a la obra. Vamos a cocinar estas maravillas. A ver qué sale de todo esto. Vamos allá. En principio, pues voy a empezar limpiando las setas.
caso de la cesárea, pues eliminar lo que es el huevo. Una vez limpias las setas, voy a tratar de hacer un salteado de las cesáreas con unos langostinos y una vinagreta de almendras. Y también a ver si me queda para hacer un carpaccio. Y a ver. Bueno, ahora voy a intentar laminar la cesárea para hacer un carpaccio. Vamos a ver qué. Hay que cortarlo con sumo cuidado. En láminas muy finas. El cuchillo es muy importante que esté bien afilado. Ya terminando de cortar el carpaccio, voy colocando las piezas laminadas más o menos. Y ahora procederé a hacer una vinagreta a base de vinagre de manzana, un toquito de jerez, aceite y un poco de sal, y con eso suficiente. Ahora llegó el momento de hacer la vinagreta, para la cual voy a utilizar un poco de aceite, vinagre de manzana, una gotita de jerez y un poco de sal rosa del Himalaya. Como os decía, aceite de oliva, un poquito de vinagre, no demasiado, una gotita de vinagre de jerez, un poco de sal del Himalaya. Ahora emulsionar bien, mezclar los ingredientes y a continuación verter sobre las láminas de la manita y listo para comer. Si os apetece podéis añadir un poco de perejil picado o de alguna otra hierba que os convenza, pues no sé, demasiado tampoco, porque si no se le restaría sabor a la manita. Cuanto menos mejor, para captar el aroma y el sabor. Y este es el resultado final de nuestro carpaccio de manita cesárea. Listo para degustar nuestro carpaccio. A ver cómo está. Impresionante. Esto es un manjar de dioses. Bueno, ahora a continuación voy a proceder a un salteado de amanita cesárea con rúcula cianoxanta y cantarelus, con una vinagreta de almendras y unos langostinos. Vamos a ver qué sale de todo esto. Aquí tengo los ingredientes para el próximo plato. Unos langostinos hermosos, unas almendras que tengo que tostar en breve, las setas ya troceadas, amanita cesárea, cantarelus cibarius y rúcula cianoxanta, aceite, vinagre, un poco de perejil y sal. Vamos allá. Bueno, antes de nada voy a proceder a echar un poco de aceite aquí, la mínima expresión, para tostar las almendras. Echamos unas pocas de almendras. Hay que tener mucho cuidado porque se arrebatan con facilidad. A continuación procedo a hacer unos chips de ajo para echar sobre el salteado al final. Seguiré a pelar los langostinos. Bueno, ya con las almendras tostadas y listas, voy a proceder a hacer la vinagreta. Y aquí tengo los chips de ajo ya secando. Ahora toca picar las almendras. Cuidado. Para la vinagreta de almendras, muy parecido a antes, un poco de aceite, un chorrito de vinagre y las almendras. Para emulsionar bien, un poquito más de almendras. A mí me gusta cargadito de almendras, le da ese toque crujiente y ese sabor a fruto seco. Ahora echo un poco de aceite
de hacer los chips de ajo para saltear las setas. Ahora procedo a echar las setas. Y les doy un salteado a fuego vivo. Un poquito de sal. Ahora paralelo a las setas, pues paso un poco los langostinos también, no demasiado, no se quedan muy secos. Bueno, y ahora llegó la hora del emplatado, que se trata de poner las setas. Bien colocadas ahí en el plato. Ahora los langostinos. Ahora un poco de vinagreta de almendras con las almendras por encima. Los chips de ajo. Encima, y ahora espolvorear un poco de perejil. Y ya está el plato listo. Amanita cesárea, rúsula ciana santa, cantarellus cibarius con vinagreta de almendras. Y este es el resultado final de nuestro plato. Langostinos con amanita cesárea, rúsula ciana santa, cantarellus cibarius y una vinagreta de almendras. Bueno, pues no lo voy a dejar enfriar porque esto tiene que estar de bici. Bueno, y como siempre, solo me queda deciros que os suscribáis en el canal si os apetece y que le deis al like. Nos veremos en otras. Hasta pronto.